kide. Gaurkoan, Bizkaiko metalaren Maio Soketa burutu dugu. Goratu behar dugu, orain dela bi urte, amar eguneko borroka historiko baten ondorioz, ba, hitzarmena sinatu genuela. Goraipatu behar dugu, ba, bueno, bai langile eta eragile eta mugimendu sozialei esker, ba, borroka ba, enpresetatik ateratzea lortu genuela eta Bizkaiko txoko guztietara zabaldu genuela. Eta hori, ba, hi esker izan zela. Beraz, mi esker. Eta, bueno, borroka horren ondorioz, ba, bueno, hainbat langile eta herritar, ba, inputatu eta zigor ekonomikoak jaso dituzte. Ez? Abia puntuan edo jo puntuan ipiniz, ba, greba eskubidea eta lan eta bizi baldintza duinen aldeko borroka. Beraz, Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu, bai langile eta herritarrei abiarazitako bide judizial horiek bertan bera uztea. Eta bestetik, ba, bueno, laben posizionamendua argia da. Argi daukagu, patronalak ez digula ezer oparituko, eta guk argi eta garbi diogu, ba, aktibazioa, antolakuntza, aliantzak eta borroka dela bide bakarra. Eta bueno, ba, bueno, urrengo egunetan, ba, gure delegatuekin, bai eskualdeka, ba, asamblea burutuko ditugu, ba, gauzen inguruan hitz egiteko eta adostasunak sortzeko. Kaixo Lapkide, bueno, hoy se constituye la mesa negociadora para el siguiente convenio del metal, convenio que se consiguió gracias a una lucha histórica con unidad sindical y social, un conflicto laboral que se convirtió en un conflicto social. Prueba de ello es que la represión que sufrimos esos días ha hecho que 5 trabajadores vayan a ser juzgados por la vía penal. Pedimos la retirada inmediata de esas acusaciones al gobierno vasco. Hay un intento de criminalizar la lucha obrera y la lucha social. Prueba de ello es que también lo estamos viendo en ITP, en Petronor, en Tubacés. No lo vamos a permitir. Durante estos días, desde LAB, convocaremos a nuestra militancia por comarcas para hacer un balance del contenido actual de este convenio, para hacer balance también de esa lucha y para que entre todos y todas pues bueno, decidamos cuáles tienen que ser los contenidos para el nuevo convenio del metal. Sabemos que la patronal no nos va a regalar nada, así que ánimo a activar los centros de trabajo y borroca David Bacarra.